El tema 4 es una distribución de frecuencias, que es la siguiente etapa. Es el proceso que vamos a ver si hubiéramos hecho la investigación, cómo recolectar, cómo agrupar los datos que se nos van dando para poder sacar nosotros nuestras tablas y hacer la representación de diferentes formas. Una distribución de frecuencias de una variable es una descripción del número de veces, es decir, las frecuencias con que se presentan las diversas categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas que corresponden a esta variable. Las distribuciones de frecuencias pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas si las categorías pertenecen a variable cardinal, cualitativas si pertenecen a la variable nominal u ordinal. Aquí vamos a ir viendo y clasificando. ¿A qué se refiere cuántas veces? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos preguntado en una encuesta, ¿te han ejercido, te han aplicado el bullying en tu escuela? Todos los que hayan contestado sí, eso los tendríamos que cuantificar nosotros, al igual a los que hubieran contestado que no, para tener un parámetro de esa parte en cuanto a saber si a qué porcentaje de compañeros de ustedes se les aplicó el bullying y a cuántos no. La parte cualitativa, pues ya es un poquito más compleja de agrupar, porque precisamente es una cualidad, bueno, malo. ¿Cómo te parece el servicio de vigilancia en tu escuela? Bueno, malo, regular. A menos que le pusiéramos un número del 1 al 10, una categoría numerable, que es lo que se sugiere para que podamos cuantificar. Todo lo que se cuantifique es más fácil de procesar, que es lo que vamos a ver en este tema. Distribución cuantitativa de frecuencias de datos no agrupados. Cuando se recolecta una masa de datos pertenecientes a una variable cardinal, conviene colocarlos en columnas buscando de forma al cuerpo una tabla sin repetirlo, siguiendo un orden creciente o decreciente y asociarles la frecuencia que corresponde a cada uno de ellos, que es lo que yo les comentaba. De hecho, las investigaciones que hicimos con sus compañeros, se hacía todo en Excel. El proceso era aplicar las encuestas. Luego de esas encuestas hay que ir clasificando. La ventaja del Excel es que ya no lo hago manual en papel, sino voy haciendo mis cuadros que me permitan sumar con el Excel y la tarea se facilita más. De hecho, ahorita lo vamos a ir viendo para que tengan una idea. Por ejemplo, las variables son 17, 18, 19, 20, la frecuencia. Variable puede ser edad, ¿cuántos tienen 17 años? 1, 18, 3, 20, eso es la frecuencia, las veces que se repite mi variable, ¿no? O sea, en ese sentido, esto va en relación a esta parte, ¿no? En total, pues aquí yo puedo calcular y ver fácilmente a cuántos fueron entrevistados o encuestados para determinar su frecuencia. Una tabla como esta, donde aparecen de manera ordenada las categorías numéricas de la variable con su correspondiente frecuencia, recibe el nombre de distribución cuantitativa de frecuencias o distribución numérica de frecuencias. Cuantitativa, su respaldo es el número, por eso es cuantitativo y numérica, porque los puedo contar, los puedo agrupar y puedo procesar la información más rápidamente y más fácilmente, ¿no? Una distribución simple, puesto que las categorías de la variable no están agrupadas, sino colocadas una tras otra, sin repetición en ella, la suma de frecuencias corresponde al total del número de datos n. A partir de ahorita, n para ustedes significa el número de datos. Para que no se les olvide, lo apuntan por ahí. N es el número de datos. Terminología relativa a distribución de frecuencias. Supongamos que las categorías de la variable representan las edades de un grupo de personas. Si se divide cada una de las frecuencias entre su total, se obtiene una frecuencia relativa. Vamos a ver en qué se refiere. Fíjense, esta es mi variable, esta es mi frecuencia, y si yo la divido, me va a dar una frecuencia, un porcentaje.
El 2, ¿qué porcentaje representa de 50? El 4%. El 10, el 20%. Y al final me debe de dar mi 100%, ¿sí? Es importante que vayan asociando ustedes cómo se va trabajando y cómo se van obteniendo estos datos. Más adelante lo vamos a hacer numéricamente, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo lo voy a obtener? Si yo mi frecuencia, que son 2, lo divido entre 50, que es la parte importante, que mi número de datos, este es lo que sería n por 100, me da el 4%. Ojo, para que se vayan visualizando cómo lo obtienen, ¿sí? Es n, el número de datos, la frecuencia entre el número de datos por 100 y me da el porcentaje, la frecuencia relativa. Esta FR significa el porcentaje y lo vamos a identificar como su nombre, frecuencia relativa. FR es el porcentaje, frecuencia relativa. No se les vaya a pasar porque más adelante lo van a ocupar, ¿sí? Si yo divido el 6 entre 50 por 100, me da el 12%, ¿sí? Y así. Pero si en su lugar de haber sumado las frecuencias absolutas, si hubiese sumado sus respectivas frecuencias porcentuales, yo tendría 4 más 12 más 8 más 12 más 20 más igual a 56, lo que representa una frecuencia acumulada relativa. Ahorita lo vamos a ver. Cuando se acumulan las frecuencias, empieza por la frecuencia simple de datos del menor de la distribución. Se genera y recibe el nombre de distribución de frecuencias acumuladas ascendente más. Cuando se inicia por la frecuencia de datos mayor, resulta una distribución de frecuencias acumuladas descendente. Por lo tanto, tendríamos de esta manera. Vemos nuestra variable, nuestra frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Ahorita vamos a ver de dónde salen estos numeritos que están viendo de color distinto para que les quede claro. Ya habíamos visto que si yo ese 2 lo divido entre mi n, este es n, volvemos a repetir, este es n, es mi número de datos, entre la frecuencia entre el número de datos por 100, me da mi porcentaje, ¿sí? Si yo quiero sacar el más, fíjense qué vamos a hacer. Voy a sumar esa parte hacia abajo. Este 2 que yo tengo aquí, este que está aquí, es este mismo que está de esta manera. Pero si ahora a esta frecuencia le sumo este 6, que es el que estoy indicando, me da el número que sigue, el 8. Si a ese 8 le sumo yo el 4, me va a dar 12. Al 12 le sumo 6, me va a dar 18. Y así, por eso se invierte. Empiezo con 2 y termino con 50. Esa es la frecuencia acumulada más. ¿Qué pasa con el 50? Ahora, frecuencia acumulada menos. Ahora lo vamos a hacer al revés. Empiezo con mis datos, que son 50. Aquí están. Pero ahora le voy a restar el 2. ¿Sí? Menos 2, 48. ¿Sí? Y aquí le vamos a ir sacando poco a poco sus cantidades hasta llegar a 2. Que de hecho, si se fijan, nomás es invertir esta parte de aquí. Toda esta tabla es invertirla para sacar el menos. Es lo mismo. ¿Sí? Distribuciones en clase y frecuencias de datos agrupados. Cuando las categorías numéricas de una variable, las categorías numéricas de una variable son distintas y numerosas, no conviene presentarlas como una distribución simple de frecuencias. ¿A qué se refiere? Imagínense que de 1.700 alumnos tuviéramos en una, ¿cuántas voy a tener? Pues una. Y voy a tener 1.700 respuestas. Sería muy complejo presentarlo así en una tabla, ¿sí?
ya que resultaría una larga lista que dificultaría el análisis. En este caso, lo mejor es agruparlas. Al hacerlo, los diferentes valores o categorías se dividen en intervalos o clases que se determina el número de casos pertenientes a cada clase, o sea, una frecuencia de clase. A eso le vamos a llamar una frecuencia. Lo vamos a ir comentando. ¿Cómo voy a hacer ahora, en lugar de tener mi variable y la frecuencia, cómo puedo hacer esos intervalos en nuestra frecuencia de clase? Una ordenación de la categoría de las variables en clases reunidas todas, indicada la frecuencia de cada una, recibe el nombre de distribución de clases y frecuencias. Me fijan, aquí ya están agrupadas por distintas formas, ¿no? Me dice que mis totales, si recuerdan las tablas, ese es mi total y si lo sumamos me debe de dar 270, ¿sí? Estos son los años. Chequen, ese es el intervalo de clase. ¿A qué se le llama intervalo? Pues a estos espacios que van generando de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, de 8 a 9. Son el número de años de los automóviles. De 6 a 7 años, ¿cuántos tienen? 40. De 0 a 1 año, ¿cuántos hay? 20. Y a esta parte le llamamos frecuencia de clase, que es lo que estábamos comentando al principio. Ya no es posible contar de uno y uno, sino los agrupamos por el número de años, por una característica que los permita agrupar. Por eso se llama agrupación, ¿no? A la parte izquierda de este intervalo de clase, lo vamos a identificar como límite inferior. Eso se lograban porque después lo vamos a aplicar para poderlo hacer. A la otra parte, al 30, se le conoce como límite superior. ¿Por qué inferior el 21? Porque es donde empieza el intervalo y el 30 es donde termina. Por eso se llama límite superior. Los puntos localizados a la mitad de todos los espacios aparentes de un conjunto de intervalos se le llama límites o fronteras reales de clase, que es la mitad, ¿sí? Una vez que tenemos esta parte de límites o fronteras reales, es, por llamarlo más simple, la mitad, ¿no? Una vez que tenemos definidas las fronteras de cada intervalo, o sea, límite superior, límite inferior, calculamos el valor medio entre las dos fronteras, valor medio, llamado marca de clase, así lo vamos a abreviar, marca de clase o marca de intervalo. Así, del cuadro anterior, la marca de clase del intervalo 13 y 16 es frontera superior más frontera inferior, entre 2, 16 más 13, 29 entre 2, esta sería mi marca de clase, 14.5. ¿Qué hacemos con el recuento de datos? ¿Cómo los agrupo? ¿Cómo los cuento? ¿Cómo le hago, no? Yo tengo, por ejemplo, imagínense, para agrupar toda la información que se me da de 1.700 alumnos. Antes de explicar cómo agrupar conjuntos de datos en intervalos de clase, veamos dos procedimientos de conteo rápido y simultáneo de los casos que caen en distintas categorías de una variable determinada. En el ejemplo son grupos de 5. ¿Qué quiere decir con esto? Nuestra frecuencia, yo les decía que la investigación que han hecho sus compañeros, ¿cuál es la ventaja de la tecnología? Pues eso, que nos abrevia mucho trabajo. Este conteo que van a ver es como se hacía tradicionalmente, juntando, pues, en una hoja de papel e ir anotando de esta manera. Si ustedes se fijan, este es un método, una frecuencia 1, método común 1, método alternativo, ¿sí? 2, y vamos poniendo palitos. Chequen, o vamos agregando símbolos para ir abreviando. Por ejemplo, cada ruedita acá son 5, acá son los palitos y la famosa rayita cruzada, todavía de hecho la utilizamos a veces, son 5, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Excel? Que lo podemos agrupar electrónicamente y por fórmula me da todo lo que yo quiera encontrar en ellos. Pero finalmente, pues el método es este, ¿no? De donde surge.
Agrupamiento de datos en intervalos de clase, la práctica constante en el manejo de conjuntos de datos diversos y numerosos nos va haciendo desarrollar algunas técnicas útiles para agruparlos cuando es necesario. En una investigación sobre empleados de un supermercado, sobre diversas variables, una de las cuales es la edad, le informamos la siguiente. La información es la siguiente. Lo vamos a hacer para que lo vayan viendo. Este es los datos que se les van a dar a ustedes de esta manera. Todos los datos son las edades, así están. Y así van a recopilar. Imagínense que les preguntamos la edad a sus compañeros, a los 1700. Y yo les quisiera preguntar, bueno, ¿cuántos hay de 15 años? ¿Cuántos de 16? ¿Cuántos de 17? ¿Cuántos 18? ¿No? Entonces, esta es nuestros datos agrupados, así se los van a dar a ustedes en los ejercicios. ¿Qué hago primero? Se localiza el menor y el mayor de los datos, lo localizamos. Aquí están el menor, el mayor y el menor de los datos. De todos los datos que me dan a mí de toda esa serie, yo debo de checar cuál es el menor y el mayor de los datos. Ojo, para poderlos agrupar es necesario identificar estos dos primeros datos. 18 y 45 es el menor y el mayor. Se escribe en columna toda la serie ordenada. El primer paso es localizar el mayor y el menor. Empiezo con el menor, 18. Hasta el 45 de esa manera. Si ustedes recuerdan, de hecho lo van a hacer ustedes de esa manera, por eso la idea es que lo hagan a mano para que no tengan tanto problema. ¿Qué voy a hacer con enumerarlos así? Me dan el total de los cuadros de todos los datos que me dan, escojo el menor y el mayor. Y en base a eso los voy poniendo del 18 hasta el 45. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? De toda la base de datos, yo debo de contar cuántos 18 tengo, cuántos 19, cuántos 20, y los voy a ir contando por el método que ustedes quieran, de palitos, de como sea, ¿sí? En ese sentido, aplicando cualquier método de conteo, se van marcando los casos que caen en cada categoría. Cuenten y pongan un lado de cada variable la marca, ¿no? De hecho, a ustedes lo tienen que ir haciendo así. Van a poner del 18 al 31. Yo aquí le pondría pausa y en sus apuntes van a contar cuántos llevan, ¿no? Si se fijan, ese es el número yo lo haría de esa manera, cuántos 18 encontré. ¿Qué les sugiero que hagan en los datos que se les dieron? Cada 18 que yo vaya contando lo voy tachando para no contarlo doble. Si no lo tachan, se les va a hacer un mundo de números y un mundo de errores. ¿Por qué? Pues porque les van a sobrar y no hay forma de cuantificar si están bien o están mal. Entonces, ¿qué les sugiero que hagan? Primer 18, como el de la ruedita que encontramos que es el menor, le pongo una rayita y pongo un palito en el 18. Encontré otro, le pongo otra rayita y pongo otro palito acá. Aunque se vea de esa manera, pero pues así tiene que serlo. Hasta terminar los 45, quiere decir que mi tabla me debe de dar todos los números tachados ya al final, ¿sí? ¿Qué hacemos? Terminando el conteo, se verifica que esté correcto, se anota a la derecha de las marcas el número equivale a ellas, es decir, qué frecuencia de cada categoría. Yo ahí tengo mi frecuencia, le pongo la frecuencia, estos palitos representan lo que es mi frecuencia. Ojo, es importante que paso a paso lo vayan haciendo. Antes de continuar, ¿qué debo de hacer yo? Sumar mis frecuencias y me debe de dar el mismo número de datos que tengo. Si tengo 70, 72 datos, me debe de dar en mis frecuencias, sumándolas todas, 72. Si me falta o me sobra, tengo que empezar de nuevo. El ponerles una rayita, yo les sugiero que lo hagan con lápiz. Porque si fueron 72 datos
Y al sumar mis frecuencias aquí me da 69, quiere decir que me faltaron 3, pero ¿de qué número va a ser? Del 18 al 45. Y para encontrarlos, si todos están rayados, no voy a terminar. ¿Qué le sugiero? Que borre todo y empiece de nuevo a contar, ¿sí? No hay otra forma de poderlos localizar. Por eso deben ser muy cuidadosos de ir poniendo los palitos. Se encuentra el recorrido de la variable, es decir, la diferencia entre el menor y el mayor de los datos, y se le añade la unidad con el fin de tener los datos potenciales. Yo tengo 45 y menos 18 me dan 27. Este es a lo que va a recorrer mi variable, 27 espacios. Número de datos potenciales, 28. Se elige un número de intervalos que tendrá la tabla o la amplitud que conviene para cada intervalo. Para ello, y en concordancia con el objetivo de presentar los datos de una manera clara y concisa, significa que se ha de tener en cuenta el recorrido de la variable y el total de datos de manera que los intervalos tengan frecuencias aceptables. ¿A qué se refiere? Yo un intervalo puedo poner del 18 al 25, pero son muchos datos. Puedo tener del 18 al 20, pero son muy poquitos y se me va a hacer una listota tan grandota hacia abajo que va a ser aburrido leerla. Ahorita lo vamos a ir viendo. El número de intervalos no debe de ser menor a 5. 5 intervalos. ¿Qué son los intervalos? Si ustedes recuerdan, teníamos los números que eran, por ejemplo, de 6 a 9. Ese es el intervalo. El espacio que hay de aquí a acá es este al que se refiere el 5. Si se fijan, son 6, 7, 8, 9, son 4, ¿sí? Entonces yo puedo tener de 6 a 12. ¿Cómo establezco cuál es el ancho de mi intervalo o esta parte de aquí? ¿Sí? Si es mayor que 20 o parte no cumplir del objetivo, presenta muchos datos. ¿Qué quiere decir? Si yo lo hago de 6 al 25, pues imagínense cuántos datos se van a ver ahí. Mi gráfica no, pues no me va a servir de mucho. Vamos a fijar ahora 7 intervalos. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner 7 rayitas así hacia abajo, que son los intervalos, si ustedes recuerdan cuando los vimos. Así. ¿Dónde empieza? Con mi dato menor. ¿Dónde termina? Con mi dato mayor, que son los que localicé con 18 y 45, ¿sí? Y son 7 intervalos. Eso me sirve para identificar mis intervalos, ¿sí? ¿Cómo se obtiene? Se divide el total de datos potenciales entre dicho número. El cociente indicará la anchura real del intervalo. Vamos a ver. 28 entre 7 a 4. Estos son mis datos potenciales entre los intervalos que acabamos de elegir. Normalmente busquen un número que sea divisible exactamente, ¿sí? A lo que nos referíamos. Si yo hubiera escogido un 4, pues sí lo divide y serían 7, ¿sí? Pero nada más serían 4 de estos. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y pues la información estaría muy amontonada, estaría muy, pues muy apretada, ¿no? Porque son muy poquitos intervalos y no se me va a dar. En lugar de 4, me daría 7. 7 números de 0 a aquí. ¿Cuántos encontramos? Se va diluyendo, se va perdiendo. Por eso nos dice que no debe de ser mayor, menor de 5, este intervalo que acabamos de proponer. Puede ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Así J es a lo que vamos a establecer la anchura. ¿Qué es la anchura? ¿De dónde parte? De nuestro límite inferior a nuestro límite superior. Esa es la anchura. ¿Cuántos números hay de donde empieza a donde termina cada intervalo? En este caso me dice que va a haber 4. Se toma el menor de los datos recolectados con el límite inferior de la primera clase y se suma.
j menos 1 para obtener el límite superior, que es el siguiente extremo. Ya tengo el menor, el dato menor, y con esta formulita voy a establecer yo cuál es el siguiente que está en el otro lado, ¿no? El dato menor más j menos 1, hallamos el límite superior. Mi dato menor es 18. Ah, vimos que el número de datos al dividir 28 entre 7 era 4, que es este. Le resto 1, me da 3. 18 más 3 me da 21. Y eso es lo que va a ser mi límite superior. ¿Sí? Repito. El 18 es mi dato menor. 4 es la anchura del intervalo del que hablábamos que poníamos 0. Ese ancho es de 4. ¿Sí? Menos 1 siempre le vamos a restar menos 1. Me va a dar 21. ¿Sí? El límite inferior del intervalo siguiente sería 18 y el superior 21. Establecidas todas las clases que se determinan en el total de datos, cae en cada clase, es decir, la frecuencia de clase. Como ejercicio vamos a calcular nuestra frecuencia, frecuencia acumulada y frecuencia ascendente y descendente. Ahí estás, es nuestra edad. Fíjense, es 18, 19, 20, 21. Son 4, que es mi anchura de 4, ¿sí? Si ustedes se fijan, de aquí hacia acá, ¿cuántos hay? 4. De aquí hasta acá es 4. Y se cumple, mi anchura son 4 de cada dato. Este es mi dato menor y esta es la formulita que acabamos de calcular para el 21. Y este es mi dato mayor. Del conteo que hicimos, mi frecuencia, yo la pongo y me dice que son 70 datos. ¿Sí? Es la que les decía que deben de contar ustedes para antes de hacer cualquier otra cosa y continuar, si no, les va a salir todo mal, ¿no? Mi porcentaje, ya vimos cómo dividíamos nuestro porcentaje. 10 entre 70% me da el 14.2. Nuestra frecuencia acumulada le vamos sumando el 10 más 9, me da 19. Primero ponemos el 10. Como dato, 19 y 19 ya me va dando los datos. La frecuencia acumulada más, pues vamos sumando de igual forma, ¿sí? Esta es mi frecuencia, la frecuencia acumulada. 14.2 lo pongo. Más 13 me da 27.2. Más 27.1 me va dando. Esa es la frecuencia acumulada. La frecuencia descendente me da de mi frecuencia que yo tengo aquí, la invierto, le voy restando. 70 menos 7 me va a dar 63. 63 menos 4 me va a dar 59. Pero para no hacer todo eso, pues nomás invierto mi frecuencia más para que se convierta en frecuencia menos. Pero ojo, tiene que sumar y que le debe de dar 70, si no sería un error, ¿sí? Y su porcentaje, pues es exactamente igual, ¿no? 70 es mi 100%. 63, ¿qué porcentaje viene siendo? El 90%, ahora me voy sobre mis porcentajes, miren. 59, ¿qué porcentaje es? 84.4. Y así lo vamos invirtiendo. Ese es todo el chiste de la tabla y de los porcentajes. En la práctica, el total de datos potenciales rara vez es divisible por el número de intervalos elegido. Esto se lleva con ser un intervalo, el primero o el último con amplitud menor o mayor a los intervalos restantes. ¿A qué se refiere este? Y nos lo vamos a ocupar más adelante, ¿sí? Que rara vez vamos a encontrar
Esta parte, el número de intervalos elegidos, normalmente nos van a dar, por ejemplo, divisiones exactas. Por eso les decía yo, calculen sobre una cantidad exacta. Si yo tengo 90, pues lo divido entre 9 y ya me toca de a 10. Si tengo 88, lo divido entre 8 para que me toque de a 11. Pero, ¿qué pasa si tengo 75? ¿Qué pasa si tengo 83? Ahí ya no es exacto. Por eso me dice a mí que debamos ajustar en el primero y en el último intervalo. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Esos ejercicios le toca a usted hacerlos ya para en su libreta. Calculan sus porcentajes, ya lo explicamos cómo se va a hacer. Para que se entretengan un ratito. ¿Qué vamos a hacer? No me van a poner esta tabla. Esta tabla no me la van a poner. Nomás me van a poner ya el de las frecuencias en el de intervalos. Esta, pues yo ya la tengo. Ya usted me tiene que sacar cuál es el dato menor, cuál es el dato mayor. Aquí es donde yo les digo que esta tabla la ven en su cuadernillo y un lado su libreta. Regresan el video donde empezamos a sacar y a calcular dato menor, dato mayor y van haciendo lo mismo ustedes en su tabla. Yo les sugiero que hagan eso y van a ver que es muy sencillo, muy simple. ¿Sí? Repito, ¿cómo les sugiero que lo hagan? En el cuadernillo que viene ya en su Classroom va a estar ahí establecido. Se van a la página 33. Ya va a estar esta tabla ahí. ¿Qué van a hacer? Me regreso del video a donde empecé a explicar cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Lo tengo que localizar. A partir de ahí, dice, localiza el dato menor y el dato mayor. Le ponen pausa. Y ya en su tabla, en su cuadernillo, lo van poniendo. ¿Sí? Y ya les voy explicando cómo van haciendo, cómo encontrar J, la anchura, los datos potenciales. Paso a paso lo van haciendo y lo van a resolver muy rápido. Si lo quieren hacer de golpe, pues les va a salir mal. Repito, tiene que contar cuántos datos son estos, cuántos datos tiene, para que cuando haga su conteo con el dato menor y el mayor, les dé exactamente. Si no les da, tienen que empezar de nuevo para que tengan mucho cuidado en cómo se va a hacer. Si mis datos fueron como en el ejemplo anterior 70 y me da 75, 71, 72, por un dato ya no les va a dar la gráfica. ¿Sale? Pues tengan cuidado. Fíjense, ahí está 85, 129. Vamos a hacerlo para que no les cueste trabajo. Ya lo ponemos. Dato mayor, 129. Dato menor, 85. Lo escribimos en las columnas todo el procedimiento. Igual ponemos 85, 86, 87, hasta que sea 129. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar. ¿Cuántos 85 encontré? Y voy tachando todos los 85 y voy poniendo. Por ejemplo, cuento 85, 1, 2, 3, 4, 5. Yo le sugiero que ponga palitos. ¿Por qué? Porque si al final ya en el 10, en el 12, en el 15 se me perdió el conteo, ahí va a estar el problema. Terminando el conteo, verifique que esté correcto, que es lo que yo le sugería. Si son 75 datos, me debe de dar mi frecuencia 75. Se encuentra el recorrido de la variable y se añade la unidad con el fin de tener el total de datos potenciales. El dato mayor menos el dato menor. 129 menos 85, 44. ¿Sí? Luego siempre le vamos a sumar 1, siempre va a ser más 1, 45. Se elige el número de intervalos que tendrá la tabla a la amplitud conveniente para cada intervalo. ¿Sí? Yo les decía que normalmente cuando vean que es exacto, pues lo divido entre 9 y ya me va a dar una división exacta. En este caso me va a dar 5.
45 entre 9, pues a 5, ¿no? Mi anchura va a ser 5. Cuando no me dé exacto, pues ahorita vamos a ver cómo se ajusta, ¿no? En este ejemplo es exactita la división, pues ya. Yo les decía que les sugería que lo fueran haciendo a la par conmigo para que puedan ver si se entendió o no. Finalmente aquí está resuelto, pero la idea es de que ustedes lo practiquen así como les dije. En su cuadernillo vayan haciendo paso a paso, paso a paso, y van a ver que les va a salir muy fácil todos los demás que les va a tocar hacer. Dato menor más J menos 1. ¿Cuál es J? J es este. Mi anchura. J es mi anchura. ¿Sí? Entonces 45, J5 menos 1 me da 4, 89. ¿Sí? Se elabora la tabla, incluimos frecuencia más y frecuencia menos, ¿no? Y aquí sería nuestra tabla, mi dato menor, que sería esta parte, mi dato mayor, mi número de datos, aquí está, mi porcentaje que me debe de dar 90 entre 150 por 100, el 6%. Y así como los hemos explicado, esta sería nuestra tabla final de los datos que acaban de ver. Ojo con este que voy a explicar. Si se fijan, hago una observación aquí en esta parte, ¿no? Se ajusta el primero y último intervalo, ¿sí? Juntamos nuestros datos, igual que la vez anterior. Me dice, localizamos el menor y el mayor de los datos. Al igual que el otro, yo les sugiero que lo vayan haciendo a la par que yo para que no les cueste trabajo. Ya localizaron su dato menor y su dato mayor y lo ponemos, ¿no? Dato mayor 94, dato menor 28, ¿sí? Luego ya nos dice, escriben en las columnas las series ordenadas, que voy a hacer 28 y voy a enumerar hacia abajo 28, 29, 30 hasta el 94 y empiezo a contar cuántos 28, cuántos 29, cuántos 30, etcétera, ¿no? Que sería esta parte. Ya terminé, cuento que sean mis datos totales y seguimos. El recorrido, ¿cómo lo vamos a encontrar? Dividiendo, restándole el dato. Mayor menos el dato menor me da 66, ¿sí? El recorrido de la variable más 1, 76 más 1, 67. Ojo, aquí empezamos a romper el esquema porque ningún número me va a dar una división exacta entre 67. Por eso se los puse de ese color, para que tengan cuidado y vean cómo se va a manejar y no tengan problema, ¿sí? Ojo. Para este caso lo voy a dividir entre 6, que es la que más se le aproxima. Si fuera 66, hubiera sido 11. En este caso le pongo 6, ¿no? Entonces, 67 entre 6 me toca 11, que son lo que es mi anchura. Luego, el dato menor que es 28 más J menos 1, 28 más 11, que me dio menos 1 me da 10, es 38. Como no fue una división exacta, yo normalmente lo ajusto aquí para que no haya mucha variación, por eso me dice que debo de ajustar en el primero y en el último, ¿sí? Porque son 11 los intervalos, son 11 los que deben de contener. Vamos a checar cómo quedaría. Si ustedes se fijan, son 28 y 39. 28 a 39 me da esta cantidad. De 28 a 40 ya son 12. Miren. Esa parte. ¿Sí? Ahí es donde hice mi ajuste en el primero y en el último. ¿Por qué? ¿Por qué hice el ajuste? ¿Por qué 39? Mi límite superior es el intervalo, el ajuste que estoy haciendo, porque es mi dato menor, ¿sí? 28. Y este es mi dato mayor, ¿sí?
Si checo después del primero, del 40 al 51 son 11. ¿Sí? 40 al 51 son 11, del 51 son 11. Igual que del 50 al 61 son 11. ¿Sí? Y al final, si se fijan, cerramos 83 para 94, por eso se hizo el ajuste. Pero ¿qué hago con este? Si no lo cierro así, no me va a ajustar mi. No se toman en cuenta, se toman en cuenta nada más de aquí a acá y acá nada más del 84 al 94 en nuestra tabla para que cierre exactamente y no me falten datos. Acá pues obviamente no hay problema, el cierre es donde se nos complica y vean, ¿sí? Ya no repito y me debe de dar mis 42 datos, ¿sí? Aquí está. Ya del 73 al 83 está aquí inmerso. Y aquí sería 84 a 94, serían estas dos, ¿sí? Si no hacen su conteo y van a ver que les va a dar, esas son las cantidades y el ajuste que yo debo de hacer. No debo de duplicar porque si no se iría a más cantidad, ¿sí? En ese sentido, ustedes deben de tener cuidado para que no se les vaya a pasar las cantidades. En este ejercicio hago las siguientes consideraciones para que ustedes lo hagan. ¿De qué vas a tomar en cuenta? Lo siguiente. Chequen, por favor. En base al problema, la tolerancia me dice que es de 1 milímetro. Deben de tomar valores menores a 0.55. Ahora que hagan las operaciones, les va a dar este valor, ¿sí? Porque se excedería 1.1. Ya no cumpliría con las especificaciones. Ahorita lo tienen que hacerlo para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Se toma 0.55, al comprobar se pasa con un intervalo, es decir, de 10 grados no tendría frecuencia. Entonces, no pueden quedar datos sin frecuencia. Al igual, esta división cuando lo hagan ustedes les va a dar 0.45, es la que vamos a dar, son ajustes. Es muy raro los problemas que tengan que ajustar, pero finalmente se les puede presentar por ahí alguno, ¿sí? Entonces, dentro del problema que lo vayan resolviendo, igual que los anteriores, les va a dar esa parte, 0.45, y esa es la que voy a ir dejando. Si ustedes se fijan, aquí está la consideración que yo les dije, 108.6. Si lo checan de intervalo a intervalo, es 0.45, ¿sí? Al igual si lo van checando, para que queden ustedes con mi dato menor, que es de esa manera, y puedan cerrar. Ya lo demás lo van a ir calculando aquí. Esto ya lo pueden sacar ustedes solitos. Estos serían sus intervalos y los tienen que cuadrar, pero tienen que hacer todo el procedimiento y al final, pues estos son los intervalos que tienen que hacer, ¿no? Ya de hecho, pues pueden tomar la referencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A eso se refería que el décimo no tendría frecuencia. Si no lo ajusto a 5.5 o 0.55, ya este ya no tendría frecuencia y no sería posible porque es mi dato mayor. Por eso se hace el ajuste y lo tomamos a 0.45. Son dos casos raros, pero se los tenía que comentar para que pudieran hacerlo. Suerte con sus trabajos y continuamos más adelante.